diácono San Lorenzo se entregó por entero al servicio de la Iglesia. Así mereció pasar el martirio y por él subir hasta Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Celebramos, pues, la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir, que fervientemente deseoso, como cuenta San León Magno, de compartir la suerte del Papa Pío VI en su martirio, al recibir del tirano la orden de entregar los tesoros de la Iglesia, y él festivamente le presentó a los pobres en cuyo sustento y abrigo había gastado abundante dinero. Tres días más tarde, por la fe de Cristo, venció el suplicio del fuego y el instrumento de su martirio se convirtió en distintivo de su triunfo. Su cuerpo fue enterrado en Roma, en el cementerio del Campo Verano, conocido desde entonces por su nombre. Es un santo del siglo III. La celebración de este día tiene categoría litúrgica de fiesta. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, encendido en tu amor, San Lorenzo se mantuvo fiel a tu servicio y alcanzó la gloria en el martirio. Concédenos por su intercesión amar lo que él amó y practicar sinceramente lo que nos enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores, de modo que, teniendo siempre lo suficiente, os sobre para obras de caridad. Como dice la Escritura, reparten limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, os proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de vuestra caridad. Palabra de Dios. En Salmo, dichoso el que se apiada y presta.
Dichoso el que se apiada y presta, dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos, el justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que se apiada y presta. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor, su corazón está seguro, sin temor, hasta haber derrotados a sus enemigos. Dichoso que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso que se apiada y presta. Aleluya. El que me siga no camina en las tinieblas, sino que tendrá su luz, la luz de la vida, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. A quien me sirva, el Padre le premiará». Palabra del Señor. Ayer celebramos el martirio de una mujer del siglo XX, que era Edith Stein, Benedicta de la Cruz, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Y hoy celebramos el martirio de un varón del siglo IV. Ayer una mujer carmelita, hoy un diácono. Ayer una mujer intelectual, la gran filósofa, y hoy pues este hombre que se distinguió por su caridad. Como hemos leído en la narración introductoria de la vida de este santo, cuando Lorenzo le pidieron que entregara su fortuna, él se presentó con los pobres. Y por eso hoy el Salmo dice: «Dichoso el que se apiada y presta». Bien sea como sea, los mártires han existido desde siempre. Jesucristo pues dice: «Como a mí me han perseguido, vosotros os perseguirán». Pero no olvidéis nunca que ni Lorenzo, ni Teresa Benedicta de la Cruz, ni nadie. España hace unos cuantos años había muchos mártires en el mes de agosto. Fueron fusilados muchas personas. Los mártires no se improvisan. El mártir es alguien que vive su martirio en pequeñas cosas de cada día: mi paciencia, mi generosidad, mi esfuerzo, mi dedicación, centrada en Dios, porque si aquello es constante en el día de cada día, pues cuando venga la prueba que puede venir, pues allí me mantengo fiel. Y estos mártires que la Iglesia siempre ha venerado, pues son personas que las cosas concretas, pues me imagino San Lorenzo con los pobres. Para estar con los pobres hay que tener mucha paciencia, mucha caridad, mucha fortaleza interior. Eso le permitió, ese amor de cada día, pues manifestarlo en el extremo cuando tuvo que derramar allí su sangre cocido en una parrilla, porque San Lorenzo fue, así como Edith Stein, murió en una cámara de gas. Lorenzo pues murió encima de una parrilla, pues allí quemándose como si fuera un pedazo de carne. Soportar todo ese horror, pues es porque había antes una práctica, un entrenamiento en las cosas de cada día.
Y la fiesta del diácono y mártir San Lorenzo, que confesó con sus obras y con su sangre el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dirijamos nuestra intercesión al Padre de la Misericordia, para que la Iglesia, encendida en el amor de Cristo y a los pobres, encuentre en ellos su mayor riqueza. Roguemos al Señor. Para que dé a los diáconos de la Iglesia fortaleza de espíritu, santidad de costumbres y observancia evangélica. Roguemos al Señor. Por los que son ultrajados por el nombre de Cristo, para que los que son ultrajados por el nombre de Cristo sientan el gozo de saber que el Espíritu de la gloria reposa sobre en ellos. Roguemos al Señor. Para que todos nosotros, alentados en nuestras dificultades por el ejemplo de San Lorenzo, sepamos alentar a los demás, repartiendo con ellos el ánimo que recibimos de Dios. Roguemos al Señor. Y por nuestros hermanos difuntos, para que pasen de la oscuridad de la luz al resplandecer de la gloria eterna. Roguemos al Señor. Dios de poder y misericordia, tú infundiste valor a tu mártir San Lorenzo para que pudiera soportar el dolor del martirio. Concédenos a los que celebramos su triunfo soportar por su amor toda adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos con gozo en la fiesta de San Lorenzo y haz que nos ayuden para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del glorioso mártir San Lorenzo, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre,
manifiesta las maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Lorenzo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Javier Tarradas, Reyes Armengol y Maite Castelló, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor, dice el Señor. Oremos. Alimentados con los dones sagrados, te suplicamos, Señor, que este sacrificio humilde servicio de tu pueblo aumente en nosotros los frutos de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz.